No, God! No, God, please, no! 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 A las buenas, gente. A pesar de que ya hice el cierre y me despedí de la guía de Papers, Please, vamos a hacer un vídeo extra en el que os voy a mostrar el modo eterno. En el modo eterno hay tres modos. Contrarreloj, es decir, tienes 10 minutos para atender a todos los que puedas. Perfección, al primer fallo, game over. Y resistencia, cuando tenga los puntos en negativo, game over. Como ves, tienes hasta 4 modalidades de juego en cada una. Una que solo tienes el papeleo básico. Una en la que te añaden un poquito más. Otra en la que ya te añaden hasta la vacunación, asilo y todo. Y el sello azul. Y luego en el que está todo lo que tenías el día 31. Como va a ser un vídeo rápido, vamos a hacerlo en contrarreloj a modo sencillo. Estamos en el 1 de enero de 1983, es decir, justo el día que se reabrió la aduana, tras nuestras vacaciones, ¿ves? Atienda tantos solicitantes como pueda en 10 minutos, un punto por solicitante, y cada vez que metas la pata, te quitan 30 segundos. Así que, más te vale no cagarla mucho. Y ahora, que comience el día. A ver. Turismo. Hasta que se muera. Pues como suele decirse, a ver si me muero. Pero venga, tío, dinos la verdad. Vale, ahora hablamos el mismo idioma. Por lo demás, las fechas están bien. El nombre también correcto. El sello correcto. Así que no hay ningún problema en dejarle pasar. Bueno, antes comprobaremos la ciudad para mayor seguridad. Vale. Fora Gross. Así que sellado y para adelante. Enseguida sabrás, antes incluso de que se cruce la línea discontinua, si está bien o no, porque verás, si te suma uno, es que te ha salido bien. Si no, es que has perdido los 30 segundos. Bueno, tío, tú vienes aquí de paso, ¿no? Ya me lo parecía. No está en la lista de ese bus, así que pasaporte sellado y pa'lante. Es que lo sabes antes siquiera de que salga de la garita. Bueno, al caballero le falta una cosita. ¿El pasaporte? Ah, ya me parecía a mí. Nombre correcto, fechas adecuadas. Vale, lo de tránsito y duración están bien, así que a sellarlo. Ya vamos a Stoska. ¡Uy! Aquí tenemos un problema. Su foto no coincide. Eso lo dirán las huellas dactilares. Así que las huellas dicen que miente. Así que tiene usted un problema. Hola, chicos. Llévaoslo. Cada vez que detengas a alguien, te llevas 5 segundos extra.
A ver, usted. Turismo. 14 días, bien. Todo parece alto. A ver, Yurko. Vamos a ver si es cierto. ¡Ah, amigo! Te hemos pillado. Con el carrito del helado. Sí. Dígaselo a los policías. Veamos usted. Vale, eso está correcto. Ahora nos aseguramos de que ya está todo bien, así que ten. Vale, ya van 6 puntos. El récord que tengo es de 15 en este modo. ¿12 semanas? Eso está correcto. Pero el nombre no coincide, señora. Bueno, a ver qué dicen las huellas dactilares. Las huellas dactilares dicen que dice la verdad. Vale, eso ya está resuelto. Ya te pone ahí discrepancia resuelta, así que no hay ningún problema. Pórtese bien. Y ya estamos a punto de llegar a la mitad del modo con 7 puntos en 7 personas. Vale, se va a quedar 2 meses. Por trabajo, efectivamente. El número de pasaporte es correcto. Solo vamos a asegurarnos de que el sello es correcto. Que lo es. Así que aquí tiene. Bueno, y aquí se dice que hemos perdido 30 segundos. Es decir, que la hemos cagado. Con la foto. Vale, estará aquí 2 días de tránsito. La foto es correcta. Así que para adelante. Así a lo tonto ya nos quedan menos de 4 minutos. A ver, familiares. 1 mes. Ups, pero el problema es que su permiso está caducado. Ah, se siente, ¿no? Eso se dice normalmente. A ver usted. Un par de semanas de tránsito. Vale, eso está correcto. Solo vamos a asegurarnos de que Boston es correcto, que lo es, así que. Y la foto. Así que, sellado y pa'lante. Ya van 10 y aún nos quedan unos 3 minutos. ¡Ah, amigo! ¡Te hemos pillado! Porque el permiso de entrada, vamos, es falso a la legua, que tiene la crucecita. Sí, cuéntame más. Hola, chicos, llevadlo y que confiese de quién ha sacado esos papeles falsos. Yo creo que si no metemos la pata, podemos igualar los 15 que tenemos de récord. Oiga, su foto es distinta. Al menos se ha operado para mejor. Aunque resulta que es mentira. Así que otra que vamos a detener.
Eso sí, ya si en los últimos segundos coges a alguien para atenderlo, en cuanto suene la sirena ya se acaba. No es como en el modo historia que podías atender a ese y ya irte, no. Cuando se acabe, se acaba. Otra que dice, a ver si me muero. Ahora nos aseguramos de que el sello está bien. Y veamos. Sí, está todo bien, así que sellado y para adelante. Trece puntos. A ver. Ups. Ya hemos encontrado aquí la discrepancia porque Great Rapid es de la Unión Federal, no de Antegria. ¡Hala! Tercera detención seguida. Y 14 puntos. Yo creo que vamos a como mínimo a igualar el asunto. ¡Hala! Documento caducado. Así que sellito rojo y los 15 puntos igualados. Y si este lo hacemos bien, superaremos el récord. Y si la cagamos, ya se nos acabó el juego. Venga, me la voy a jugar y le doy directamente el sello verde. Que sea lo que Dios quiera, como suele ser. Y ya de esta manera, como veis, llamo al siguiente, pero suena la sirena. Se acabó el tiempo, aunque no hagamos nada. Y nos llevamos 16 puntos. ¡Hala! No ha estado mal para batir el récord. Y aquí lo dejamos definitivamente. Como siempre, seguidme en las otras guías en las que estoy en desarrollo ahora. Y como no, Gloria Stoska, ¿o no?